La capital del departamento de Arauca se encuentra en alerta roja debido al fuerte invierno que azota esta región del país. Ya se han presentado algunas familias damnificadas por la ola invernal. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo ha hecho un llamado a los habitantes que viven en las riberas del río Arauca para que estén atentos las 24 horas. El municipio de Arauca se encuentra en alerta roja por el fuerte invierno que azota esta región del país. La solución para que el río de Arauca no se desborde es realizarle un dragado. Creciente lenta tenemos nosotros en nuestro municipio. El IDEAN pues nos está informando que hay una corriente fría que está generando una nueva ola de lluvias fuertes en toda Colombia. Entonces, pues sencillamente nos toca seguir diciéndole a la población, estamos en alerta roja en el municipio de Arauca, que tengan mucho cuidado en las riberas de los ríos y caños, que está prohibido el asentamiento en estas riberas, en sitios de alto riesgo, y que por favor estén muy atentos al autocuidado, a estar muy pendiente con sus niños, con sus animales, a las personas que transitan por el río. Es muy peligroso cuando están esas crecientes altas debido a la cantidad de material. Somos muy insistentes en comunicarle a la población, tanto de las riberas como a los transeúntes de los canoeros, que tengan un especial cuidado. El coordinador municipal del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre del municipio de Arauca, Norberto Marín, dijo que en unos días bajarían las lluvias. Porque pues nosotros nos están cayendo lluvias, quizás pensamos que en 3 o 4 días empieza a menguar la situación, pero obviamente el clima ha estado cambiado mucho, entonces no tenemos una certeza real. Lo que nos informa el IDEAN es eso, que viene pasando una cuestión tropical fría y que eso pues nos genera lluvias en toda la nación, porque no es ni siquiera en el departamento municipio de Arauca, sino en toda la nación. El funcionario manifestó que en la temporada de verano se logró realizar algunos trabajos de protección del río Arauca en coordinación con la gobernación de Arauca. No, sí, claro, se están haciendo, y este año gracias al apoyo de la gobernación se pudo trabajar en el tiempo de verano con jarillones. Pero lo que siempre hemos dicho, los jarillones son obras de mitigación solamente, que la misma fuerza del río, que la insistencia, que el desbarrancamiento de los bordes, pues puede dañarlos, y sencillamente por ahí tendremos. Nuestra mayor preocupación y nuestra mayor necesidad hoy, tenemos que decirle, como se lo escribí ayer al congresista Anís, que por favor nos ayuden con el asunto de la consecución de dragas, porque si no, la situación de nuestro municipio y de todo el departamento va a ser cada vez mucho más grave, debido a que la colmatación del río cada año, con cada creciente, es más alta, y eso pues nos genera mucho más riesgo, nos pone mucho más vulnerables nuestras riberas, y obviamente pues no tendremos ni el municipal, ni el departamental, ni siquiera el nacional plata para poder hacer las obras que podrían solucionar de una vez por todas, que sería cubrir desde Saravena hasta Puerto Colombia el río con obras de protección que realmente garantizaran en el futuro una solución definitiva al problema de desbordamiento del río. En algunos sectores del municipio capital se vienen presentando ya familias damnificadas por la ola invernal. Sí, claro, ya tenemos el EDAN del sector de Los Pechos, tenemos el sector de Monserrate, tenemos el sector de Corocito, ¿sí? Gracias a Dios las otras veredas, repito, con los trabajos que se han realizado por parte de la gobernación y el apoyo de la alcaldía y de la misma comunidad, se han podido trancar este año de que no se nos inunden más veredas. Pero tenemos una cantidad de población que está asentada en sitios de riesgo, en sitios de zona de amortiguamiento de aguas. Entonces, pues hoy están generando ese problema también grave, generándose el riesgo al que se ven expuestos cada una de estas familias
por estar en esas situaciones. Los habitantes de las riberas del río Arauca deben de estar atentos las 24 horas por las crecientes súbitas que se vienen presentando.